Buenas tardes mi gente, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a estar haciendo lo que es una carne guisada, ¿ok? Hoy vamos a hacer una carne guisada y lo vamos a acompañar con un arroz blanco y unas habichuelitas guisadas. Habichuelas con patitas, ¿ven? Estilo boricua, ¿ok? Así que aquí vamos a guisar la habichuelita. Vamos a poner la carne aquí a ablandar. Y vamos a hacerle el arroz blanco, ¿ok? Así que yo voy a picar la carne y la vamos a poner a hervir porque hay que hervirla para ablandarla. Ya vengo. Así de pequeña la corté en pedacitos, así. Porque quiero que se ablande lo más rápido que pueda. Así que vamos a ponerla a ablandar, una lavadita y ablandar. Así de agua, no le voy a ponerle mucha agua, porque en realidad la carne para guisar no se le debe de poner tanta agua, ¿ok? Ahora esto va a ablandar y en lo que se ablanda vamos a hacer lo que es sofrito de las habichuelas, ¿ok? Ya vengo. Bueno, aquí tengo salsa, tengo cebolla, tengo ajo molido, pimientito, tengo tomate, tengo aceituna, jamón y sazón con achiote. Tengo orégano, comino, tengo las papas aquí para echárselas y calabaza y ajinomoto y el sofrito. Y tengo un poquito aquí de aceite con color, ¿ok? Así que ya vengo. Bueno, como verán, aquí ya tengo el aceite, ¿ok? Un chorrito de aceite. Y vamos a poner lo que son unas poquitas de cebolla. Esto va a ser para el sofrito de las habichuelas, ¿ok? Y el ajo. Vamos a ponerle un poquito de pimiento. Voy a dejar para hacer lo que son la carne, ¿ok? Y vamos a ponerle un poquito de tomate. Y ya vuelvo, ¿ok? Ya vuelvo. Bueno, le eché sofrito. Le eché un poquito de aceite de color. Vamos a ponerle medio botecito de salsa. ¿Ok? Y aquí tengo, le eché muchas papas a esto porque a mi hija le gustan mucho las papas y ella viene para acá. Como ella está a dieta, me dice, mami, llámale papa a la habichuela. Le tengo jamón y sazón con culantro para la habichuela. Y aquí está el sofrito, ¿ok? Después le voy a echar un poquito de comino y un poquito de orégano. Así que ya vuelvo. Bueno, aquí ya tiene todo. Así que vamos a taparlo. Y a ponerlo bajito para que se vaya cocinando, ¿ok? Y vamos a esperar la carne. Ya vemos. Bueno, aquí ahora pues bajamos el arroz bajitito, ¿ok? Y lo tapamos. Y por aquí tengo las habichuelitas, ¿ok? Bajitas. Tan ricas. Y por aquí, pues tengo la carne ablandando. Así que ya mismito la ponemos a guisar. Bueno, aquí estoy de regreso. Vamos a hacer el sofrito que le vamos a poner a la carne, ¿ok? A la carne de guisar. Vamos a
Aquí yo tengo todo. Cilantillo, hojita de laurel, los pimientitos, la cebolla, un poquito de ajo. ¿Cómo decir? Escaparrado, todo, todo lo tengo ahí, ¿ok? Así que ahora vamos a hacer el sofrito y vamos a ponérselo lo que es a la carne. Ya tengo, pues nada, la carne por aquí. Ya está bastante blandita. Ya lo que le falta, lo que se cocina con todos los ingredientes, ya va a estar, ¿ok? Así que también le voy a poner por aquí, le voy a poner por aquí a la carne lo que es un potecito de pisan carol, ¿ok? Vamos a ponérselo por aquí. Y entonces le ponemos lo que es el sofrito. Y ya se puede decir que casi va a estar, ¿ok? Así que vamos a ponerle un sobrecito de culantro. Adiós, de sazón con achiote. Y ahora le voy a poner dos cucharitas de sofrito aquí para ponérselo aquí entonces a la carne, ¿ok? Ya vuelvo. Ok, le puse una cucharita de aceite con achiote y aquí vamos a poner lo que es la salsa. Medio potecito de salsa que quedaba. Uy, y se me cae. Medio potecito de salsa que quedaba. Pues se lo vamos a poner a lo que es la carne, ¿ok? Y esperar pues que la carne pues se cocine. Ya pues tengo por aquí las habichuelitas, tengo arroz y ya vuelvo. Aquí le voy a poner un sobrecito de jamón. Esto le da mucho sabor. Pero hay que tener cuidado porque tiende a salar. ¿Ok? El pisan carol le da un dulzón a la carne. Ya cuando está haciendo su salsita, que está empezando, ellos sueltan el dulzón de la zanahoria. Muy rico. Ahora la tapamos y la bajamos y esperamos, volvemos. Bueno, ya esta carne está. Así que vamos a ir apagando el arroz y la habichuela, ya están. Pero antes que nada, pues quiero pues mandar permítame mandar un saludito a la señora Teresa y a Judy, que me las encontré en el tren recientemente. Y ellas me reconocieron y me dijeron que han visto mis videos. Muchas gracias por confiar en mí. Y Dios me las bendiga a ustedes y a toda su familia. Gracias. De verdad que eso me motiva. Porque veo que hay personitas que están viendo pues mis videos. Y aunque, como le dije primeramente, no soy una profesional, pero me gusta la cocina y lo hago con todo mi corazón, ¿ok? Así que, de verdad, gracias, ¿ok? Y ahora, pues nada. Así que ya tienen mi saludito, ¿ok? Y ahora, pues vamos a emplatar, ¿ok? Un momentito. Bueno, vamos a servir. Por aquí. Ok. Vamos a tapar.
Vamos a poner las habichuelitas. Como le dije, le eché muchas papas porque a la hija mía le gustan las papas y ella viene ya mismo por ahí. Ok, vamos a poner las habichuelitas. Okay. Miren esto. Vamos a poner pues, una pedacito de patita. Y otro pedacito de papa. Y vamos a servir lo que es la carne. Por aquí, la carne guisada. Voy a ponerla por este lado. Y aquí está mi plato de arroz blanco, habichuela guisada con patita y carne de res guisada a la jardinera. Así que espero que les guste mi receta. Ok, y no se olviden de darme el dedito arriba y de suscribirse. Ok, así que Dios me los bendiga. Hasta mi próximo video. Bye bye.